amigos, ya estamos, ya ha llegado otro día interesante para contarles cosas desde la ventana de mi salón. Como siempre intentamos traerles, ya lo digo todas las veces, pero al final no me canso de repetirlo, gente interesante. Don Juan José Frías, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos otro programa más, ¿no, Javier? Vamos a traer amigos interesantes, ¿no? Que puedan, esa gente silenciosa que mueve los hilos en la oscuridad del poder, ¿no? El famoso club de Bilderberg. ¿Uno de ellos o qué? ¿Hemos traído uno del club? Estamos, yo creo que está en la antesala de... Le ha pillado la crisis, pero está en la antesala del poder máximo. Mi amigo Enrique... No ha viajado por culpa de la pandemia. Si no, ya estaría en el club de Bilderberg. Estoy seguro. Es que Enrique, aparte de un buen amigo mío, muy buen amigo mío, yo creo que es el alma mater de Apimen, es el que ha conseguido que Apimen esté donde está ahora, presidente, pero además es una persona súper interesante por su profesión, porque es un comunicador. Y lo vamos a comprobar hoy. Vamos a comprobar hoy cómo nos va a... hipnotizar con sus palabras, yo creo, Javier. Bueno, pues entonces démosle paso ya a don Enrique Guerrero, presidente de APIMEM, y que nos cuente, ya que dice dónde está, cuál es la dirección de APIMEM para que lo encontremos. Don Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, no he salido de Marbella, no he ido a Davos, no sé si me ha faltado por la cumbre. Y segundo, pues APIMEM está en Marbella desde hace mucho tiempo. Hace más de 40 años que existe, es de la primera, si no la primera, asociación que se creó en el año 79 de empresarios y autónomos. ¿Y dónde está en este momento físicamente? Pues está en apimem.es, en la página web con Y y M, apimem. Y segundo, pues estamos en el Club Cívico de Divina Pastora, ahí tenemos nuestras oficinas. De todas formas, están los teléfonos y está también la página web y una app, la cual se llama Proxy Comercio, que pueden ustedes consultar cuando quieran. Básicamente eso. Físicamente estamos en Marbella hace mucho tiempo, intentando sacar adelante el problema de los autónomos, que no ahora mismo lo tienen, hace muchos años que es así, y de los pequeños empresarios, que son los que al fin y al cabo son los que mantienen y soportan el mayor peso de impuestos de este país. Enrique, evidentemente yo creo que la mayoría de los telespectadores compartirán que sin un sector PYME importante, de un tejido PYME autónomo y empresarial, todo esto juntito, no las grandes multinacionales o las grandes empresas, este país va abocado a un auténtico desastre. Sí, nuestra estructura económica está hecha, que queramos o no, de facto, son pequeñas pymes y autónomos los que funcionan y los que dan más empleo en este país, primero. Y segundo, por lo tanto, también los que más pagan también impuestos. Si ese tejido se corrompe o se destroza o en este momento se arruina, sería mal la palabra, pues desde luego la economía se resiente. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo. Daos cuenta que los últimos datos que tenemos es que el PIB de Andalucía se espera que, o sea, se ve que ha bajado un 10% menos. O sea, es una catástrofe. El paro, que también son los grandes empleadores, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, el paro ha subido en Marbella, en un ejemplo, en 17.000, estamos ahora mismo en 17.135 o 136 parados, con una diferencia de 700 personas desde diciembre a ahora. Así era un pispás, pero esto va a durar más. Esta situación no es pasajera de 15 días, un mes, dos meses. La previsión es un año y esperemos que ocurra el milagro de la bendita vacuna, que esperamos todos. Pero Enrique, esto que has dicho está bien, pero hay un porcentaje también altísimo de gente que está en los ERTEs y muchos pequeños y medianos empresarios que no van a poder reabrir nunca más. Vosotros en este momento, como aglutinadores de todo este sector productivo de Marbella, ¿qué pedís?
¿Qué se puede hacer? Bueno, yo, más a mi favor, si te digo las cifras oficiales de 17.135, añade el docente, ¿no? Es lo que estoy diciendo, al fin y al cabo, ¿no? Y lo que pedimos, naturalmente, el pequeño empresario y lo que pide, naturalmente, el autónomo, son cuestiones básicas que están sucediendo o están haciendo en otros países de Europa. Es una ayuda directa a las empresas que tienen que cerrar por orden sanitario, digamos. Naturalmente, tenía que pensarse también en que los ICOs son, al fin y al cabo, un respiro, pero siempre hay que pagarlos. Y el límite de endeudamiento es muy, muy grande y va a ser más, porque estamos hablando de un periodo no corto, es medio-largo plazo, ¿eh? Entonces, aquí hay que poner soluciones, evidentemente, que pedimos, que son, pues, que no haya impuestos impositivos, que no haya presiones impositivas tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, como del Estado. Naturalmente, lo que pedimos es esas subvenciones, digamos, o esa ayuda directa. Y el tema de los ICO, pues hacerle una demora, una cosa que sea más cómoda y más a largo plazo. Eso por lo pronto. Ya no digo que se acelere el tema de las vacunas, que escapa de las manos, naturalmente, del empresario, incluso a veces, incluso del Estado, porque es que ahí son las grandes farmacéuticas las que manejan el total. Eso es básicamente lo que pedimos. Eso es lo mínimo que se puede hacer para paliar un poco ese aspecto que tiene de decir la institución. Lo que está claro, Enrique, es que evidentemente mucha gente compartirá este criterio tuyo, pero también es verdad que llega un momento en que donde no hay, no se puede sacar. Y si sí, todo el mundo necesita ayudas directas, pues tú me dirás, cuando hay gente en este momento en el país que no ha cobrado todavía, todavía de la primera pandemia, el caso del paro, que el ingreso mínimo vital no se está otorgando a quien realmente lo necesita, si tú le sumas todo esto y el gobierno lo que está planificando es una subida impositiva con perdón de la expresión, del carajo la vela, pues no sé, o bien el gobierno no te entiende, o bien las circunstancias son las que son y estamos en un proceso de petición pero no real, o cómo cambiamos este I+D+I que nosotros hemos basado en sol y playa. Y si ahora además no hay turismo, pues explícame un poco cómo se cocina todo esto. Bien, vamos a parcelar un poco la pregunta, porque es extensísima, ¿eh? Si el tema, naturalmente, del mínimo vital, este que se ha gestionado por parte del gobierno, no funciona, evidentemente era una idea necesaria, ¿eh? Por la parte del individuo, que el mínimo vital lo ha recibido muy poca gente por la dificultad, por realmente la dificultad y el problema que tiene de la solicitud de este mismo. Y si hablamos naturalmente también del tema de cómo se hace para el que pida, no sé el que pida, sino el que demuestre que lleva cerrado, pues desde el 10 de marzo, ¿eh? Casos que no solamente la hostelería, que también hay intermitentemente, pero los beneficios de la hostelería y datos que son un 50% y un 75% menos que el año pasado, ¿eh? En el caso de quién se le da el dinero, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen países como Francia, como Alemania, como Dinamarca, y hacen con dinero público, ¿eh? Porque también estamos esperando el maná, naturalmente, ese maná maravilloso de los 140.000 millones de euros que tiene que llegar a España, a nuestro país, por la Comunidad Europea, que ha puesto a funcionar la máquina de hacer billetes, ¿eh? La máquina de hacer billetes, igual que se hacen para recoger y ayudar a un banco porque se ha hundido, con 60.000 millones de pesos de lo que se pagó por Bankia, pues en este caso yo estoy seguro que es menos todavía, ¿eh? Es menos. Eso por encima. Y luego, la otra pregunta, otro aspecto de tu pregunta, que naturalmente es ¿qué hacemos con este sistema productivo? Pues hay que cambiarlo. Llevamos desde APYME
Pues yo creo que Juan José estuvo presente en este tema. Se convocó ahora 2 años atrás el tema de la estacionalidad en Marbella. Una alternativa de sistema o cambio de modelo productivo, y se planteó que naturalmente estos valles tan profundos, esas grietas tan profundas que tenemos entre el verano, con quizás 500.000 de personas aquí, y el invierno, que se queda un pueblo, Marbella, y ahora es un pueblo pequeñito, que ese tema se subsanara. Pero claro, la mira de los políticos, y sobre todo los locales, que son los que tienen que mover este tema, las miras tienen que ser a medio o incluso a largo plazo. Por ejemplo, un sistema productivo, un cambio de modelo productivo, pues sería no basarnos el 100% en el turismo. Vamos a plantearnos una solución de tipo, hagamos un polo de desarrollo dedicado a tecnológicas, a solar, a farmacéuticas no contaminantes, hagamos un polo de desarrollo de docente, de estudios o de universidades, digamos hospitalario, donde hay, mira que hay clínicas en Marbella, bueno, reunirlas todas, incluso inversores que vengan y pongan aquí sus clínicas, porque aquí ha habido mercado y hay mercado todavía en el futuro, y pienso que va a seguir de una ingente cantidad que vienen a Marbella, o a inseminación artificial, porque hay clínicas de hacer, o a estética, o incluso médicas, naturalmente del cáncer, de esto, de lo otro. Hay alternativas, pero claro, a corto plazo y con la mira de 4 años no son factibles. Hay que pensar en 10 años, 8 años y ahí para arriba. Eso es en global, te contesto. Y yo creo que es la solución de Marbella. Pero no se puede a corto plazo arreglar esto, evidentemente. Ahora vamos a vivir este año, pero debería corregirse, los poderes públicos deben corregirse. Y no el ayuntamiento solamente, sino que el ayuntamiento debe recurrir a algo supramunicipal. Estamos hablando de la Junta de Andalucía. Y al Estado, un área donde a precio barato o prácticamente regalado, se le obtiene la posibilidad de que este tipo de empresas vengan a Marbella y tendremos gente que está trabajando aquí y viviendo aquí todo el año. Eso es una solución. Se puede plantear, mira Málaga, por ejemplo. Málaga se planteó a 10 años un desarrollo que era una ciudad que no era solamente sol y playa. Era una ciudad cultural. Y se ha convertido en un emporio de museos. En este momento tiene un atractivo y una imagen muy, muy positiva a Málaga. Pero en estos momentos también estamos, como estamos todos, pues bastante mal, bastante, bastante catastrófica la cosa. Cuando hay proyectos empresariales importantes, como el anillo ferroviario que se montó o que se quiso montar en Antequera, después los políticos, tú dices, que necesitan hacer proyectos a 8 o 10 años. Pero es que solo miran el corto plazo, solo miran el periodo de los 4 años que van a estar, de su poltrona, de su silla y de cómo se recolocan el día de mañana. O sea, yo no estoy criticando las puertas giratorias, yo estoy criticando el sistema que a lo mejor no permite esto que tú dices, porque esto del I+D+I se lo hemos escuchado a Zapatero. Y mira que no pusieron dinero en aquello, pero al final... la comodidad de todos y la bonanza que ha habido y el pensar que no nos iba a tocar, pues claro, aquí hay una parte de responsabilidad individual importante, Enrique. Es decir, el empresariado tiene que evolucionar, pero ¿tú ahora qué haces? Tú has hablado de la hostelería, yo te hablo de las agencias de viajes, yo te hablo del pequeño comercio, yo te hablo de incluso los mercadillos, yo te hablo de un tejido productivo que no se cambia en 24 meses. Y ahora, vamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Montamos una fábrica aquí de atún, teniendo la Almadraba al lado, y no hay una sola industria de ningún tipo aquí? Tú hablabas de Málaga. Málaga tenía una de las mayores fábricas de telefonía que había en España. Y la desaparecieron. Es decir, claro, y ahora nos encontramos que el espeto nos lo tenemos que comer nosotros. Y siendo positivos... encontraremos la vacuna pronto. Yo tengo más dudas de que eso sea así y de que este 21, oye, todos hemos brindado porque el 20 no podía ser superado. Pero me da la sensación de no hay dinero, los 140.000 millones que tú dices ya están gastados, la demagogia del gobierno es espectacular, los que tienen que repartir el dinero
le hemos dado al presidente de gobierno una omnipresencia, los 140.000 millones, para no tener que negociarlos con nadie. Yo no sé, a mí me gustaría que transmitiéramos un poquito de confianza a la gente de Marbella que nos está escuchando. Pero a mí me cuesta mucho poder contar esto que estamos hablando. Es decir, ¿cómo yo les animo a decirles, oiga, vamos a recuperar? Venga, montemos una fábrica. ¿De qué? Venga, de zapatos. Están los chinos. ¿De atún? No sé yo si vamos a montar una fábrica de atún. Aquí estuvo en Marbella la primera fábrica de ron en San Pedro. Por eso te pregunto, es decir, yo quiero transmitir un poco de positividad. Quiero que no se nos llene a todos las palabras de ideas genéricas. O sea, los 17.000 desempleados de Marbella quieren una solución. Esto que los políticos dicen, ¿y de lo mío qué? Bueno, pues estos 17.000 dicen, oiga, ¿y de lo mío qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Vale, papá Estado me dará una paguita. ¿Vamos a acabar todos con una cartilla de racionamiento y una paguita, Enrique? Bien, Javier, contestándote a tu pregunta otra vez. Es una charla de amigos, como te dije antes. Yo... El discurso es el siguiente. Está clarísimo que no se puede tener gobernantes que piensen en cortoplacismo. O sea, no se puede. Mandan los partidos, es una partitocracia, y ya está. Y aquí hay que asumir que eso, hasta que no se cambie constitucionalmente todo lo que estamos hablando, el sistema constitucional, etcétera, etcétera, que podemos controlar un poco esa cantidad de dinero que llevan los partidos por cada voto, etcétera. Podemos hablar interminablemente del sistema en el cual vivimos. Pero lo que es cierto es que para aquí, para Marbella en estos momentos, lo que insisto es que hay una fórmula. Es decir, un cambio de modelo productivo. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo que hizo, si tú quieres una fábrica aquí, ya sea de atún, o ya sea de zapatos, o si vamos a la excelencia, que es Marbella como marca, vamos a hacer una fábrica de bolsos de lujo. Vamos a hacer, por ejemplo, una industria dedicada al tema de energía solar. Pues para eso hay que incentivar desde las instituciones a que vengan estas empresas y se instalen en Marbella. ¿Cómo hacerlo? Porque el suelo sea barato por la infraestructura, porque tenemos una infraestructura buena. El aeropuerto está cerca. A ver si conseguimos también el tren litoral de una... como decir la palabra, el tren litoral que ahora llega a Murcia, ese tren litoral que se está hablando de hace ya por lo menos 7 u 8 años, si no más, a ver si llegara. También es otra solución, pero vamos, todo conlleva a que todo está lastrado por las cortas miras que tienen los gobernantes en estos momentos. Con respecto a Marbella, a nivel nacional vamos a otro tema, a nivel nacional vamos a otro tema. Sí, lo que creo que hay que pensar. A nivel nacional, Enrique, peor todavía. Porque ahí entran mucho más intereses de partitocracia, como tú bien sabes, que si interesa a una comunidad autónoma más que otra. Y depende quién gobierne la comunidad autónoma, pero es que hemos perdido muchas oportunidades en Marbella. El corredor litoral del Mediterráneo, que era una posibilidad de que todas las mercancías de Algeciras, que sigue siendo el puerto más importante de España, pasaran por Málaga, pues tampoco pasan. Hemos hecho un camino alternativo para pasar por las zonas que interesa. Entonces, ahí es donde yo veo que está muy bien, pero vayamos a lo práctico. Si el papel lo aguanta todo, nosotros ponemos aquí ahora en un papel tú y yo cualquier tipo de negocio y el papel lo aguanta todo. Y colocamos a todos los empleados de Marbella y alguno más que nos traigamos de fuera. Pero la realidad es que con unos gobiernos como los que estamos teniendo, una comunidad europea que no sabe cuántas vacunas van a llegar a cada país y que no sabe si el contrato de Astra es válido para mayores de 65 años o no, y que ahora de repente nos hemos reído todos de la vacuna de Putin y es de las más efectivas. Entonces, este es un sinsaber dónde estamos. Es un sinsaber. Ahí tienes razón, Javier, ahí tienes razón. Tienes razón en el sentido de que
es un adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás. No nos movemos hacia adelante y hacia atrás. Es decir, estamos constantemente cambiando las normas sin naturalmente tener un criterio sólido para que todas las comunidades, o todas las comunidades y todos los pueblos de España y tengamos una cohesión en la norma. Esto yo creo que ahí el gobierno evidentemente lo que ha hecho es dejar en manos de las comunidades las responsabilidades sanitarias, incluso las responsabilidades sanitarias, digo, pero sin embargo no le dan las herramientas para que eso lo pueda utilizar. Pero debería ser mucho más estricto a nivel nacional. Pues, no sé, yo creo que Francia ha sido seria. Ha dicho un mes cerrado, Tokiski. Un mes cerrado, Tokiski. Claro, ha tenido que pagarle a cada uno de la gente que por obligación está cerrado, un dinero. Y si eso lo hacen otros países, porque España no se lo plantea. ¿Te digo yo mi opinión? Claro, para eso estamos. Porque estamos en elecciones en Cataluña ahora. Claro. Y cuando pasen las elecciones de Cataluña, el Día de los Enamorados, ya verás cómo nos confinan a todos. Porque un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo: no prorrogo el plazo para convocar las elecciones salvo que cambien las normas. Y como el Partido Socialista no quería cambiar las normas porque el CIS de Tezanos le daba una mayoría amplia en Cataluña, que ya veremos la realidad el día 14, pues ahora el viento soplaba a favor. El independentismo quería que se prolongara y que se pospusieran, y ahí no se ponen de acuerdo a cuándo. O sea, el ministro de Sanidad se va de candidato a Cataluña y no sabe qué va a hacer cuando sea presidente de la Generalitat con la sanidad catalana. Esto, Enrique, es una realidad. Esto, los telespectadores que nos están viendo, da igual el color político que tengan. Da igual que sean del PP. Porque, vamos, Casado también está perdido en acción. Todos contra Ayuso. El Hospital Zendal era un desastre. Hemos hecho el Hospital Militar en Sevilla en 5 meses. En Valencia hemos hecho unas carpas y por eso la sanidad llega volando. Es decir, ahí tienes un poco, y claro, tú y yo pagando impuestos, ¿eh? Eso es cierto. Pero de todas formas, lo de Cataluña, que es recurrente, que yo creo que al resto de los seres humanos o ciudadanos que vivimos en el resto de España, que no nos pilla derecho, por derecho, te digo una cosa, es que esto es un monstruo que ha creado el mismo sistema partitocracia. Es decir, los partidos han creado este monstruo. Está clarísimo. El PSOE, el PP y ahora el que venga. Entonces esto ahora lo sufrimos todos. Esto tenía que haberse corregido mucho antes y no lo han hecho. Bueno, y ahora todo el día la matraca que tenemos que ver en todos los informativos del tema de las elecciones catalanas, que ya debe ser las cuartas o las quintas, ya hemos perdido el nombre, que también pagamos todos, porque son, digamos, igual que los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto es un sinsentido, pero en el sistema que tenemos, volvemos otra vez al tema, llevamos con una democracia que llevamos muchísimos años, gracias a Dios, pero que luego la Constitución está obsoleta. Y nadie le mete mano, por ejemplo, al sistema funcionarial. Es decir, una ley nueva que haya de la función pública no se ha tocado. Se habló en su momento, y creo que fue Rajoy el que habló de hablar de hacer una revisión de la función pública. No se ha tocado. ¿Y para qué vamos a decir el PSOE? Tampoco se ha tocado, no se ha tocado nunca. Digamos que la justicia, manga por hombro, también. Un tema que está ahí enquistado. Todo este tema, evidentemente, ya se nos escapa de la mano de un ciudadano que está al pie de su trabajo y de su empresa, y que naturalmente lo que nos falta ya es meternos también en estos fregados. Pero esto es para que realmente se pongan de acuerdo y digamos, necesitamos una nueva constitución. Necesitamos por lo menos una corrección de la misma. Hay gente que piensa que quizá una república, que hay mucho movimiento subterráneo de políticos y de individuos y de ciudadanos. Eso existe ahora mismo, y bueno, los medios lo estamos viendo, Y eso, lo que pasa es que eso no lo podemos tratar desde un pueblo, de una provincia. Eso hay que tratarlo a nivel alto, al más alto nivel. Madrid, como políticos conscientes.
compartido realmente responsable. Responsable que son españoles, patriotas y que son naturalmente que buscan el bien para el habitante o el español de a pie. Y eso no existe, esa conciencia. Esa conciencia existe un débito que tiene el que entra en un partido porque la ha encumbrado y la ha llevado hasta ahí y se lo está pagando ahora mismo. Enrique, el paro es espectacular a nivel de España, pero en cambio el gobierno, fíjate, nuevo récord de empleados públicos. En la mayor crisis de la pandemia se han contratado 100 y pico mil empleados públicos cuando se está destruyendo empleo en casi todos los sectores, por no decir en todos. Claro, esto es un pozo sin fondo. El déficit público se dispara. Esto habrá que pagarlo. Está muy bien que Europa, como tú has dicho antes, le dé la máquina del papel. Pero ¿quién lo paga esto? ¿Quién paga esta fiesta? Mira, 347.000 empleados públicos más que en el 2007. Sí, eso es un debajo. Yo creo que tenemos más. En cualquier ciudad media o grande de España, creo que superamos los funcionarios que hay en el ayuntamiento. Supera los funcionarios que hay en el ayuntamiento de París, por ejemplo. Lo superan con creces. Entonces, me parece que tampoco hay el funcionario, que lo hay muy buenos y que son conscientes naturalmente de su trabajo y naturalmente lo desarrollan y tienen pudor porque son funcionarios de servicio público y pagamos todos, pero hay muchos, y yo no digo el 50%, que tienen una especie de apartado y selección o clase, o clase especial, porque son funcionarios. Si un señor funcionario hace cualquier inconveniente en su trabajo, ese no es como un privado, que dice, mira, el que la hace la paga, ¿no? Pues un funcionario no, ¿no? Para echar a un funcionario, eso tiene que ser porque el tío no trabaja, porque se ha pegado de vacaciones tanto tiempo, de baja, por depresión psicológica, por lo que sea. Eso es naturalmente lo que te decía, hay que estudiar la función pública, como se dijo en su momento, y hacer un estudio realmente de la eficacia que tiene cada departamento. Y vete tú a saber si realmente sabe el Estado qué número de funcionarios tiene. Porque también tiene a muchas empresas que son asociadas con el Estado y que son funcionarios, como si fueran funcionarios. Yo no sé tú, pero yo me he cansado de preguntar a los responsables políticos de este gobierno y del gobierno anterior cuántos funcionarios hay en Marbella. Y nadie me sabe decir cuántos hay. Me dicen que en torno a 3.000. Pero no sé si son 3.900 o 2.800. O sea, Marbella no sabe cuánto funcionariado tiene. Y cuando comparas el funcionariado en torno a 3.000 con otras ciudades, como puede ser Valladolid, claro, los números son... Pero no importa, somos ricos. No tenemos ni idea, la verdad yo no tengo ni idea, pero deben dar por los 3.800. Sí, por ahí andan los números de funcionarios. Pero no nos fijemos solamente en el funcionario. Esto no lo arreglamos hablando del funcionario. No tiene remedio como está el sistema montado. Si no, quieres realmente... Yo no hablo, perdóname Enrique, de funcionarios nada más. Yo hablo del sistema de gasto público. Pues eso es la función pública. Eso es lo que decía Rajoy en su momento, que no precisamente ha sido un presidente demasiado efectivo, porque ha hecho poco, no se ha movido mucho, y la verdad es que sacó esa idea de hacer una ley nueva de la función pública. Y yo me alegré, digo, bueno, a ver si pagamos menos impuestos. Yo creo que al año... Lo medio de un autónomo son 1.500 euros de impuestos, entre una cosa y otra, municipales, o de 1.000 seguro para arriba. Entre el IBI, la basura, esto, mete otros gastos de aparcamiento, de no sé qué, tienes 1.000 euros como mínimo al año como pequeño empresario. Seguro. Miren ustedes, llevamos 25 minutos aproximadamente hablando con don Enrique Guerrero, presidente de APYME, y como han visto ustedes, muchas más cosas y muy, muy preocupado por la situación de Marbella. JJ, ¿cómo has visto la entrevista? ¿Qué opinas?
Bueno, como buen torero Enrique, y de aquí de la tierra, ha sabido torear muy bien los envites políticos, si os habéis centrado en los temas políticos nacionales y locales. Es raro que os hayáis metido con lo internacional. Enrique, que viene de esas tendencias políticas de la vieja universidad, de aquellos primeros tiempos de la democracia, donde ha vivido de verdad el crecimiento de la democracia y de esos partidos políticos, pero Enrique es mucho más allá, no solamente de APIMEN, es un publicista, es un creador. Y como creador ha creado cosas como los logos de la Concentración Motera, del FIT, de APIMEN, de la Ruta de la Tapa. Es un creador nato, pero también es un buen contertulio porque ha sabido sacar siempre punta a cada cosa que tú has ido diciendo, Javier, y uniéndolo a toda esa conversación donde desgranáis y un poco destrozáis cualquier opinión sobre, cualquier defensa sobre el Estado español, ¿no? O las altas municipales también. En fin, no solo es amigo, sino un gran torero en esta plaza. Te iba a decir que se notan los años de comunicador en Radio Nacional, ¿verdad? Sí, la experiencia que da el micrófono. Fueron 7 nada más, ¿eh? Javier, 7, pero muy intensos. 7 puede ser una vida. Es el número mágico de los chinos. 7 años, 7 plagas, 7 alegrías, 7. Bueno, el 7 es un número mágico. Pues nos vamos a tener que ir despidiendo, Enrique. ¿Quieres decir la última palabra a todos los telespectadores que te están viendo aquí en M95 Televisión? Bien, simplemente recordar que APIMEN está a pie del cañón. Es decir, llevamos mucho tiempo y en este momento mucho más junto al pequeño empresario y el autónomo. Que en nuestra web, en nuestra app, tenemos naturalmente soluciones. ¿Qué estamos haciendo ahora, Rine? Pues mira, en este momento tenemos no solamente la discusión de las ayudas, sino que ayudamos a hacer los reversados documentos para hacer una petición de ayuda. Con eso mismo ya tenemos un montón de trabajo. Aparte de eso, naturalmente, damos conferencias, damos también información, por todos los medios posibles en nuestra zona y estamos a disposición de cualquier problema que tenga tanto el autónomo como el pequeño empresario. Pues ya ven ustedes, ha sido un placer compartir este ratito desde la ventana de mi salón con hoy Enrique Guerrero. Para cualquier cosa, ya saben, le pueden encontrar en APIMEN y allí gustosamente le atenderá o sabrá quién le puede ayudar. Juanjo, un saludo. Enrique, otro saludo. Muchas gracias. Y un placer haber estado contigo y hasta una próxima ocasión. Gracias a todos ustedes, porque sin ustedes este programa no tendría sentido. Nos vemos en unos días.